yo soy Roberto Shimizu Kaneko, nací aquí al lado de Niño Perdido en 1945, en mayo, unos meses antes de que acabara la Segunda Guerra Mundial. Soy arquitecto de la UNAM, pero no me he dedicado a la arquitectura, sino que mi papá tenía un negocio que era papelería, juguetería. Cuando yo tenía unos 10 años, empecé a guardar cosas, y cuando me preguntan qué es lo que guardaba, yo siempre contesto, yo guardaba lo que me hacía feliz. Es la tienda de aquí a la vuelta. Ahí están mis papás y mi hermana. Aquí estoy yo. Tengo aquí uno de los juguetes, de los más tiernos, que es este de aquí. En Chapultepec, la Chivita, mi hermana y yo. A partir de la revolución, trataron de hacer de México un país independiente, sobre todo, y entonces se hizo un poco proteccionista, y ese proteccionismo incluía toda la manufactura mexicana, que produjo cantidad de objetos hechos en México, porque los impuestos de importación eran muy altos, y entonces eso alentaba a la industria mexicana. A mí me toca coleccionar esa gran producción de la industria mexicana, y en especial de los juguetes, que era lo que vendían mis papás en la tienda. No lo puedes echar, okay. Está muy corto. Mira, no da la vuelta, no da la vuelta. La bodega se fue haciendo gigantesca. Y hace unos 10 años, pues yo abrí un pequeño museo de sitio, nada más para la colonia, y entonces ahí yo entendí qué es el coleccionismo, y entendí que el ojo no se puede pulir en base a los precios, sino el ojo se va puliendo en base a comprar bueno y malo, y entonces ya va uno haciendo su ojo cada vez más pues más estricto, diríamos, ¿no? Entonces vas aprendiendo a coleccionar. Yo al ojo le llamo, es una suma de ojos, ¿no? Porque ya hice una tribu, diríamos, de que la palabra es chachareros, que ellos tienen un ojo, que ya traen familias que venden algo especializado, traen otro ojo. Entonces, una suma de ojos. Y cuando llegan las cosas a mí, ya vienen con 5 ojos o 10 ojos, ¿no? Y aparte hay 30 ojos buscando cosas para conservarlas. Pero la mentalidad que se requiere para esos ojos es que tengan una mentalidad nacionalista y decir, vamos a guardar las cosas que nos hicieron, bueno, nos formaron a este país que se llama México, ¿no? La mayoría de los juguetes parecen mentira, pero aparecen en el camión de la basura. Desde que llega a la caja, ahí hay gente que ya le estorba las cosas, la pone ahí en la banqueta, y ya desde ahí el del camión empieza a separar, ¿no? El vidrio, la latería, el plástico. Y ahí empieza esa selección, ¿no? Y ahí se va eso a los tianguis, sobre todo en la zona oriente. Y luego ahí llegan los chachareros, y cada quien es una tribu. Y el chacharero lo que tiene es, no estudia nada, pero tiene una memoria fabulosa, un ojo, y mucho me lo traen aquí y me dicen, este usted no lo tiene. Ah, caray, ¿cómo sabes? No, pues es que yo le vendí el rojo. Yo al coleccionismo, ya así como lo veo del acaparamiento y como se hizo esta colección de millones de piezas, yo ya no le veo ningún sentido, porque el coleccionismo para mí implica el objeto y la historia. Si no tiene historia con nosotros, yo no le veo ningún sentido, ¿no? Cuando abrí el museo me di cuenta de que yo había coleccionado un archivo de la historia de México en objetos. Yo no coleccioné nada más juguetes, coleccioné objetos de la cultura popular,
Es, yo creo que es una historia de México del siglo XX en objetos, no es un archivo. Yo no me lo voy a llevar al panteón, ni lo pienso vender. Yo creo que este es un patrimonio de México y a futuro, pues nos va a decir quiénes éramos los mexicanos, qué hacíamos. A lo mejor hacíamos muchas chucherías, pero los mexicanos crecimos haciendo chucherías. Yo es lo que coleccioné, es objeto más historia más México, ¿no? Entonces, no, yo no me preocupé mucho por juguete alemán o juguete japonés o juguete. Mi meta casi siempre fue guardar cosas de mexicanas, desde una simple canica hasta los cuentos, hasta pues, los grandes juguetes que produjeron las maquiladoras mexicanas en México, como Sitza, Plastimac, Liledi, que ya desaparecieron. Es un museo en el que tú ves cualquier objeto y te vas a identificar con él, ¿no? Mi misión fue juntar esta colección. Eso ya pasó. Ahora mi misión es que se conserve y que se comparta, ¿no? Y que se quede como un patrimonio de los mexicanos. Mi meta casi siempre fue guardar cosas de mexicanas que nos hacían felices, ¿no?